Bon dia. Hola, bon dia. La meva pregunta és si aquestes dues setmanes de no tenir partits, pel jugador, mentalment suposo que deu anar bé, però en termes de competició de no tenir partits i perdre aquesta costum de tenir partit cada jornada, o entre setmana fins i tot, perjudica? No, jo crec que no perjudica. Jo crec que, com has dit abans, no, ens ve bé, sobretot per la situació que estem, la ratxa que portem de negativa de punts, i jo crec que ens ve bé per recuperar-nos tots, per estar tots en forma i agafar la següent jornada, que ve una setmana amb tres partits que l'hem d'agafar amb força. Jo crec que ens ve bé. Buenos días, Abraham. Esta semana habéis unificado un poco el criterio. Por aquí han pasado Arbilla, Álvaro y demás, y es ganar siguiente partido para salvarse cuanto antes y quedar lo más arriba posible. Nos olvidamos de otra cosa que no sea eso, ¿no? Hombre, siempre lo hemos dicho, que el principal objetivo es la permanencia y es lo que queremos lograr cuanto antes. Y luego, pues lo mismo, ¿no? Ganar los máximos partidos, porque tanto el prestigio del club como el nuestro se ve favorecido si quedamos más arriba, ¿no? Yo creo que todos queremos quedar lo más arriba posible y a eso iremos. Luego, hablando de futuro, Arbella dijo ayer que a esta plantilla le faltan quizá un par de retoques, porque el bloque esta temporada ha crecido mucho y la base del equipo es buena para hacer cosas grandes la próxima temporada. Tú, que no estás en ninguna quiniela para salir y que llevas aquí ya dos años. Espero que no. Esperas que no. Bueno, ¿qué le falta a este equipo para seguir creciendo, si es que le falta algo? Sinceramente no te sabría decir lo que le falta, porque yo creo que la plantilla está muy bien compensada, ¿no? Yo creo que sí que llevamos una racha no muy buena ahora, pero bueno, el equipo ha demostrado que a principio de 2015, ¿no?, que hemos competido con todos los equipos, hemos ganado buenos equipos, y yo creo que la plantilla está muy compensada. Supongo que habrá algún cambio como cada año, pero bueno, yo creo que pocos puede haber. Buenos días, Abraham. Buenos días. A nivel personal, ¿cómo afrontas estos 10 partidos? Empezaste la temporada, bueno, ahora tienes más minutos que antes, te has consolidado en el 11 en los últimos partidos. Quizá tu reto personal es, bueno, seguir así, seguir mandando en esa posición. Sí, está claro que la segunda vuelta estoy bien, estoy contando con minutos, con confianza, y ya lo dije, ¿no?, que quiero seguir así hasta final de temporada, porque sí que es verdad que los últimos 10 partidos cuentan mucho, ¿no?, para uno individualmente, para lo que me he dicho antes, para el prestigio, para sentarse en el equipo y también para, de cara al año que viene, pues ser más importante en el equipo, ¿no? Y así me lo tomo. Y en este tramo final tenéis grandes rivales. Supongo que es lo que más motiva al equipo, es, bueno, poder dar la sorpresa en todos estos equipos, ¿no? Sí, por lo mismo que te digo, por los que tienen contrato para sentirse más importantes en el equipo, y los que acaban contrato, pues de cara al año que viene buscarse un buen equipo, ¿no? Yo creo que a todos nos viene bien, sobre todo ganar a estos equipos, pero bueno, todos los partidos que podamos ganar y hacerlo bien, nos viene bien para eso, y es lo que tenemos que pensar.